YPF y su plan de los 100 días. El 30 de agosto, en la torre que la petrolera tiene en Puerto Madero, el presidente de la empresa, Miguel Galucho, dará a conocer el resultado del plan, que traza metas de exploración y producción de cara a los próximos 5 años.